teléfono y activa el acceso a ellas. Ahí. Dígame.
Ahora, confírmeme si hay audio, confírmeme. Por favor. El balón se ha perdido. Fuera del terreno de juego, a ver si me confirmas. Si hay el audio correspondiente. Es garra deportiva de tiempo de juego. Ahora sí, correcto entonces. No lo mueva, maestro. Ahí lo dejamos. Se hace efectivo lateral. Amortigua con golpe de pecho. Se va barriendo ahí su club. Sale con todo el cuadro de Lambayeque. Juventud La Joya. Cobra rápidamente. Incisivo el cuadro albo. El cuadro de el cachorro de Motupe, el elenco de la camiseta blanca. Estaba ahí Miñope, el más incisivo hasta el momento. Va a ser efectivo en el lateral. La tiene justamente ahora Alarcón. Va sacando el centro, cuidado. Con lo justo Guamán para despejar. E intenta conectarse futbolísticamente con Gogo Damián. Va a presionar ahí. Va a salir con todo, se queda con el balón. Había falta, sí señor. Fútbol, tiro libre. En salida para el cuadro de Juventud La Joya. Licorería Tibu Bazar ofrece todo tipo de licores. Visítanos en la manzana de lote 54, la nada real, primera etapa. Delivery gratis al 946 333 709. El mejor licor para sus fiestas lo tiene en Licorería Tibu Bazar. Es garra deportiva y tiempo de juego directamente desde el César Flores Marigorda. Por el momento, 0 para el cuadro lambayecano, 0 para el elenco albo del cachorro de Motupe. Ahí va buscando en el medio sector. Segundo gol. Lo pillan en posición adelantada, sí señor. Una verdadera fiesta en las galerías del estadio lambayecano. La barra, la 12 de los azulones de La Joya. Y también el aliento incondicional de el cachorro de Motupe. Bien, entonces tuvo en el primer minuto, la tuvo Cachorro en los pies de Alarcón. También la tuvo el conjunto de Juventud La Joya, que se viene el ataque. Cuidado, ya se filtró ahí el remate. Se la pierde. Penal, señor. Penal inobjetable a favor de Juventud La Joya en los precisos momentos. Que ya está con nosotros Miguel Ángel. Penal inobjetable, señor. La falta existió sobre los 5 minutos, Miguel Ángel. Así es, Marco, muy buenas tardes a todos los oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Ya nos ubicamos aquí en la tribuna, en la cabina número 2 del Estadio Ciudad de Marigorda. Y bien claro el penal, Marco. O sea, la fabricó bien este Piero Fernández, amagó hacia afuera y ahí no pudo hacer nada el marcador de punta, Marco, del cachorro. Si tiene la primera opción a los 5 minutos, el cuadro de La Joya, Marco. O sea, que con novedad, sí, que cambió entrenador, sí, Marco. O sea, y muchas novedades en el cuadro titular, Marco. O sea, claro, no está Brian, no está Ferreiros. Bueno, Brian puede ser por lesión, Marco, de la semana pasada. La semana pasada que terminó mal, ¿eh? Dígame, ¿quién va a la ejecución? ¿El Quique Rodríguez? Quique Rodríguez, Marco. Quique, o sea, Rodríguez. De Quique Rodríguez. El capitán del cuadro de La Joya. Voy a cantar el primero de la tarde entonces. Favorable al cuadro lambayecano de Juventud La Joya. Vamos a ver si nos da ese gusto. ¡El remate! El 1-0 para la Juventud La Joya. Muy bien, el penal ejecutado para Quique Rodríguez. Ya está ganando el cuadro listado de Juventud La Joya por 1-0. ¡Qué gol!
¡Qué gol que se marcó el Quique Rodríguez, capitán del cuadro de Juventud La Joya! FAMESA, somos fabricantes en cobertura de alucín en diferentes colores y dimensiones. Fabricamos al gusto del cliente. Visítanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Informes al celular 968-689-589 o al 979-181-111. Al ataque el cuadro lambayecano nuevamente. Se ha perdido el balón, se encimó La Joya, se echó a jugar el cuadro de los azulones, Miguel Ángel. Así es, Marcos, ¿no? Se encimó La Joya, salió, está atacando más por la parte izquierda, que es la parte derecha del cuadro de Cachorros. Ahí lo tiene a Oliden y lo tiene a Piero Fernández, Marcos, ¿no? Y por ahí más atrásito, buscándolo a Quique Díaz, y un poco más atrás como marcador, lo tiene a Guevara, Marcos, ¿ah? Correcto, se viene el segundo, va a ganar el segundo, va a ganar el segundo, gol, 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 Oliden, gol, Oliden. Gol, 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 gol,
recoger al arcón. Lancha bien ahí, traba, corta bien el balón. Guevara. Guevarita. Era el fideito Guevara. El balón se ha perdido fuera del terreno de juego al lateral. Que corresponde al elenco albo de. Así es, Marco. El cachorro de Motupelí. Sí, te quedo contando los dos medios interiores, que es que es Wilson Díaz con Quique Díaz, Marcos, y los marcadores, ¿no? Su clube, porque su clube por la derecha, Guevara, bien centrado los back centrales, que es Bruno Guamán y Quique Rodríguez, Marcos, ¿no? Está bien clarito el 4-4-2 que viene jugando Uchinahui, Marcos, ¿ah? Bien dibujado el sistema técnico-táctico, entonces, por el debutante Roger Uchinahua. Dicen que director técnico que debuta, director técnico que gana. Hasta el momento se viene cumpliendo. Sobre los 12 minutos, casi 13 ya, desde el primer periodo de juego. Ahí sale Quique Rodríguez. Se queda con el esférico, la controla, la deja ahora, el pase para Olinen, la tiene en el medio campo, mira, va jugando ahora el cuadro motupano, va recogiendo medias, nada, plancha, hay infracción, dice el árbitro, principal del partido de Quique Rodríguez. Para el elenco albo del cachorro de Motupe, Miguel. Así es, Marco, ¿no? Una pelota muy fuerte que entró con los toperoles arriba Piero Fernández, pero para mi parecer fue pelota, Marco, pero también siguió un poco de carne, como se dice, ¿no? Correcto, estamos directamente desde el César Flores Marigorda en la ciudad evocadora de Lambayeque. LIH Consultores y Ejecutores EIRL, Supervisores y Ejecutores de Obras en General. Ingeniero Elmer Vance Santa María, gerente. Estábamos en la avenida Burga Puey 797, Ramón Castilla, Lambayeque. Se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al cuadro del cachorro, del bombazo al corazón del área. Saltan atacantes y defensores. La va teniendo por el sector extremo, frente a la tribuna de Oriente. Cuénteme, ¿qué pasó ahí, Miguel? Marco, lateral. Lateral para el cachorro, Marcos, ¿eh? Correcto, lateral para el cuadro de la visita, para el cuadro del cachorro, que se vio sorprendido. Inició como un torito de feria. Rapidito. Se desguarneció en la zona posterior y la joya le hizo dos goles en 8 minutos. Va saliendo ahora el conjunto de cachorro en el medio campo. Retraso tanto el balón. Era Miño el que está esperando. El bombazo para él. Va a salir el portero Estrada. Deja ahora para Quique Rodríguez. Está Marco, me queda la duda. No. ¿Qué dice Elías? Pues mano. Marco, buenas tardes. Mano extendida. Mano extendida. Dentro del área es penal. El árbitro no lo quiso cobrar a metros nada más de la jugada. Correcto, Marco, pero hay que tener en cuenta, como se dice, la trayectoria, ¿no? Del balón. La trayectoria del balón. Primero el rebote y choca mano, no es penal, Marco, ¿no? Y vamos a la interpretación, del árbitro, Marcos, también. Ahí se viene el cuadro de Juventud, la joya. La tiene Fideito. Ahí está. Se viene con todo el Quique Rodríguez. Señor, ese falta. Ese falta, señor. Donde vaya, le fue a la mala. El tiro libre que corresponde al cuadro de Juventud La Joya. Restaurante Cevichería El Tiburón. Desea feliz día a los padres lambaicanos y los invita el día de mañana a degustar los mejores pescados y mariscos. Atendemos de 9:30 a 5 de la tarde todos los días de la semana. Estamos en calle Castilla 251, cerca al Colegio Zapata. Delivery al 979-09-09-994 o al 074-2834-87. Bien, entonces, se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al cuadro de Juventud La Joya. Aroma de gol sobre el pórtico de cruzado. Cuidado y canto el tercero, señor. Cuidado y canto el tercero para el Juventud La Joya. Sonó el silbato, el árbitro, el balón bastante abierto. El portero para conjurar el peligro. Sale limpiamente. Va jugando desde el fondo. Tapicería y Panorámicos Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos, mototaxis y muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Estamos en Gonzalo Vaca 298 en Lambayeque. Puedes llamar al 948-426-706. Ahí está el remate. La va recogiendo nuevamente el cuadro de Motupe. Ya pasó a Garcón el remate. Esquina, esquina, Marco, esquina. El balón se ha ido al tiro de esquina. Reclama penal los jugadores de Cachorro. Marco, pecho con pecho. Pecho, Marco, pecho. Pecho, Quique Rodríguez.
a reclamar de mala forma sobre el árbitro principal del partido. ¿Qué dice Elías? Esta sí fue en el pecho, Marco, pero igual de acá Cachorro lo va a reclamar todo porque el árbitro no cobró. De acá se van a, va a ser así la temática del partido. Es Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el César Flores Marigorda. 2 para Juventud La Joya, 0 para el elenco de Cachorro de Motupe, que tiene la oportunidad en este. Ahí le va a consultar algo el árbitro principal al juez asistente. Hoy de turquesa y negro, impresionante. Marcos, el juez principal es Villanueva, ¿no? Pepe Villanueva, ¿no? No va a molestar al asistente, al asistente. Amarilla, señor. Amarilla. No quiere aceptar el asistente. Algo le dijo. Algo le dijo entonces. Yo creo que la banca del Cachorro tiene que tranquilizarse, Marcos. Vamos 18 con 5 ya, Marcos, y tiene que tranquilizarse. Todavía tiene un montón de tiempo todavía, ¿no? Ya se metió el primer esquina el balón. Qué lo picando le queda ahí al arcón nuevamente el esfero, con cuidado. Con golpe de cabeza despejaba ahí su club. Se viene ahora el cuadro lambayecano. Recoge el Cachorro. Tira sobre sí mismo en el medio sector. Por ahí está Barrero. Con el número 18 se viene, va. Quiere desequilibrar. Está generando sobre el cuadro motupano, sobre la zaga de Juventud La Joya. Sí, Marco, ¿no? El Cachorro cobró un tiro libre muy rápido que nos sorprendió a Bruno Guamán, que estaba en zona, ¿no? Que aprovechaba a los cuatro que estaban en la misma área de La Joya, que no pudo ver Oxai, Marcos, ¿no? Correcto. Amarilla, Marcos, ¿ah? Lo pintan de amarillo aquí en ese jugador, luego me confirma. Elías o Miguel, ¿nos confirma para quién fue la cartulina amarilla? Su club en la distancia, el marcapunta del cuadro de Juventud La Joya, fue la amonestada en todo caso. Caía, era Vera el que intentaba ir con todo. Es Garra Deportiva y tiempo de juego. A ver, creo que le sacaron a María, Marcos. A ver, lo decía a la distancia al 7 en Lambayecano. Entonces, a Vera lo pintaron de amarillo. Ya está condicionado entonces. Aquí está jugando con mangas azules, la manga larga, Marcos. Correcto. Es Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el estadio César Flores Marigorda. Sale con todo Bruno Guamán. Rechaza, va a recoger el golero cruzado. Tranquilamente el esférico. Desde la cabina 2, cabina principal del César Flores Marigorda. El día de mañana estaremos con el partido entre Toribio Castro Chirinos y Barcelona Fútbol Club del distrito de San José. 10 horas de la tarde. JJ Arquitectura también en este mismo recinto, enfrentando al Cruz de Chalpón. La suerte de los motumanos está en Lambayeque. Entonces viene el bombazo. Bastante pasado, complicaba al portero cruzado, Miguel. Así es, Marcos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el buen estado del estadio está bien corto el gras, Marcos, ¿sabes? Para que puedan hacer un buen fútbol. ¡El portero luego le confunde el bombazo! Empate, Marcos, ¿ah? Correcto, sobre los 21 minutos. No sé quién más favorece, si a La Joya o al Cachorro, te descuento, Marcos, ¿ah? Yo creo que al cuadro de Cachorro, ese es el cual despertaron los motocuentos, se acordaron que están en Lambayeque y tienen que alentar a sus dos parciales.
campo. Ya anotó Quique Rodríguez y Oliden para La Joya. Descontó un soberbio golazo para el cachorro Miñope. Y lo decía, ¿no? Miñope, el más incisivo por la banda, por el centro. Y le llegó. Se le presentó la desafortuna a la cuadra de Cacharro de Matute. Que está uno abajo en el marcador por 2-1. Marcos y Chinawi con los brazos cruzados, ¿ah? Creo que no esperaba el descuento muy temprano. Roger Uchiñagua, debutante como director técnico con la divisa de Juventud La Joya. Se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al cuadro de los azulones. Sobre el silbato, el balón a media altura, pende el balón Cristian Rodríguez. No ha pasado el peligro, la va a despejar ahora Castro. La tiene Guamán, empuja el equipo hacia adelante, la recoge Ver en el medio, la tenía Torres, la recoge nuevamente el cuadro lambayecano, se va a filtrar, ahí va a venir el tercero. ¡Gol! De Gogo, de Gogo. Parece que lo está anulando, Miguel, ¿eh? Parece que lo está anulando. No, no. Celebra, Marco, celebra. Gogo, Gogo, Gogo ha sido, ¿no? Gogo por meterla, se choca, Marco. Están haciendo lo atendido ahí. Vamos a ver la decisión final entonces. Vamos a ver. ¿Qué dijo el árbitro? Gol, Marco, gol, gol, gol. ¿Cobró el gol? Gol. ¡Gol! Con una pelota bien metida, bien templadita por Bruno Guamán, ahí chocó en el travesaño y ahí vino el rebote como cazador. Gol, Damián, para meterla nomás, Marcos. Nos quedó un tanto la duda, ¿no? Por la fricción que hubo. En línea, atento, marcó el tercero entonces para el cuadro de Juventud La Joya, que está ganando. Marcos, y dialoga el entrenador del Cachorro con su asistente técnico, Marcos. Creo que va a venir un cambio, me parece, Le duró poco la alegría al cuadro mutumano entonces. Se mantiene la diferencia de 2 goles. 3 para La Joya, 1 para el cuadro de Cachorro de Motupe. Y ahí le está diciendo justamente, ¿no? Por las bandas es que le están haciendo daño, tanto por derecha como por izquierda. Guevara y su club están haciendo lo que más saben. Pero más hizo el juego por la derecha, por la izquierda, Marco. Izquierda de La Joya, derecha del Cachorro, Marco. ¿Sí? Por ahí, como te digo, están aprovechando la velocidad de Oliden, de Piero, de Quique, que se recuesta por un costado, y más atrás todavía está Guevara, Marco. ¿No? Guevara, para el complemento, está ganando el cuadro de Juventud La Joya por 3-1, en la antesala del Día del Padre, el regalo de este triunfo momentáneo para los padres que integran el Juventud La Joya. Se va a hacer efectivo el tiro libre, sale tranquilamente, la va a alcanzar Guevara, se echó a correr, era Piero Fernández, le recoge ahora a Alarcón, se viene Juninho, traba bien, le recoge Piero ahora, entre Piero, la deja para Oliden, la va a mandar hacia adelante, la tiene el cuadro de Juventud La Joya, la proyección ahora sigue en su hábitat natural, los atacantes del cuadro lapaicano equivoca el centro, la va a pelear, la va a luchar, queda sentido ahí Oliden, sentido de la gramía natural del César Flores Marigorda. Va rotando el balón. Es Garra Deportiva y tiempo de juego. El día de mañana estaremos con el Toribio Castro Chirinos y Nazareno Fútbol Club en este mismo recinto deportivo. Tapicería y Panorámicas Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos lineales, mototaxis, muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Estamos en Gustavo Baca 298, Polo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. Celular 948-426-706. Tapicería y Panorámicas Tato. Sobre los 26 minutos y algo más. Se va a hacer efectivo el tiro de esquina. El tiro de rincón que corresponde al cuadro de El Cachorro. Ahí no es efectivo Miñope. Se le va
va a recepcionar, revienta con todo, la va a tener Olinen, no la alcanza en el medio, ahora sí, sale tranquilamente Vera, la pierde, la recupera el cuadro de Motupe, roba bien ahora, Guamán, se complicaba, se enredaba, va a sacar el latigazo, va a venir el descuento entonces, era Barrera, la tiene, la controla el cuadro de Cachorro, Castro, ya había infracción, señor. Sí, sí, Marcos, estaba en posición adelantada, estaba como dos pasos adelantado el delantero de Cachorro, Marcos, ¿eh? Correcto, va a salir entonces desde el fondo el elenco de Juventud La Joya. Marcos, y te digo una cosa, Cachorro cuando quiere ese daño es frontal, va por los y medio a chocar y tal que le da, causa problemas tanto a la saga central de La Joya, ¿eh? Si el Cachorro se empeña más un poquito, jugarle más frontal y ir al choque con tanto con Kiki y Bruno, creo que va a salir ganando un poquito más, ¿ah? ¿Eh? Distribuidora cervecera PAL 27, tu distribuidora favorita. Ubícanos en Demetrio Costa 665-755, Polo Joven San Martín, en Glan Valleque. Pedidos al 927-127-027. El número ganador de cervecera PAL 27, tu distribuidora favorita. Continúan las acciones en el César Flores Marigorda. Se va proyectando por ese sector el jugador Barrero. Se perdió el balón. Lateral, Marcos, lateral para el Cachorro. Lateral para Cachorro, entonces, que adelanta sus líneas. La tiene, la controla el cuadro motupano. Se viene con toda la banda del centro. Nadie para recepcionar. Solo, solito Vera manda el bombazo. A correr, se ha dicho. Va a emplear la velocidad, El jugador Piero. La tiene, surge el marcapunta del cuadro motupano. Mira, Solís en última instancia. El balón se ha perdido. Fuera, Marcos, del delantero del campo de juego. Dígame. Si no me equivoco, Solís es el que reforzó el año pasado La Joya, ¿no? Yo creo que sí. El marcador. Sí. Solís es que reforzó el año pasado aquí en La Joya, Marcos. Un conocido que también conoce. Conoce el César Flores. Ajá, Marcos. Oiga. ¿Qué será el gordito productor de tiempo de juego? Y Marcos, y si no me equivoco, Solís da el pase gol para ponerle el 1-0 que gana ya en Olmos al JJ Arquitectura, Marcos, ¿ah? Correcto. Se hizo efectivo el tiro libre que corresponde al cuadro lampallecano. La tiene Solís, Solís en gol de distancia. El balón nuevamente al tiro de esquina. A ver ahí. Ahí está mucho mejor. La tiene, la controla. En última instancia, saque de fondo, dijo el juez asistente. Nuevamente al ataque el cuadro lampallecano. La va a tener el líder, va a pasar Piero en el centro. Va a cantar el primero. Está en posición adelantada. Oiga, si marcaba, se finiquitaba el partido, ¿eh? Así, Marcos, ¿no? Hay que tener, mira, hay que tener el juego de La Joya. Pasa tres cuartos, al borde del área te mete los centros pasados, Marcos. Y creo que esa fórmula está resultando porque nadie agarra la segunda, la pelota pasada, como se dice. Los marcadores están agarrando nada, tanto por parte del Cachorro, tanto por la derecha y por la izquierda, Marcos, ¿eh? Efectivamente, más explosivo, más dinámico el juego de La Joya el día de hoy por los laterales. Las diagonales es la que ha variado, ¿no? Las diagonales. Creo que Cachorros vino confiado y La Joya lo está pasando por encima. Tiene más jerarquía, más manejo de balón. Y cuando ha llegado frontal y con opciones de gol. Dos variantes. Va a operar el director técnico del cuadro de Cachorro de Motupe. Así es, Marcos. Entra en desesperación el DT. Le queda el partido de vuelta todavía en el Sebastián Pinela por Urbán el próximo sábado posiblemente. Y no cuentan goles, Marcos, ¿eh? No cuentan goles, claro que está. Se va a hacer efectivo entonces el saque de fondo que corresponde al cuadro de Juventud La Joya. Cuidado, sale el portero para conjurar el peligro. Ahí está Vera, va buscando con quién. Ya pasó su clupe, se está dando a tiempo su clupe
prácticamente en una nueva faceta, Miguel, proyectándose muy efectivo el día de hoy su club. Así es, Manuel. Al corazón del área, cuidado. Quiere nuevamente el jugador lampaigano aumentar guarismos. Va a venir el remate. ¿Qué pasó con un cachorro? Luego vamos a ver el análisis de los compañeros de labores. Edgar Deportiva y tiempo de juego. Directamente desde César Flores Marigorda. Licorería Tribu Bazar. Te ofrece todo tipo de licores. Visítanos en la Manzana B, lote 54, en Alameda Real, primera etapa. Delivery gratis por el Día del Padre. 946-333-709. Licorería Tribu Bazar. ¿Sobre qué tiempo estamos, Elías? 27 ya. Va pasando. Dígame. 32 minutos. Se dejaba caer. Hombre sentido. Dos marcos, dos. Dos hombres sentidos, Miguel. Me parece que el medio cancha está Gobo y más arriba por el área grande está Oliven. Dos hombres caídos, sienten el trajín del ritmo. Ahí está Damián, intenta jugar hacia adentro, dejaba para Vera, vence para Torres, manda el bombazo, ahora sí, eso ahí tendrá que el remate, va a venir el cuarto, se agarre con todo, con lo justo el central del cuadro, señores, es falta, señor. Uy, lo vio. Lo va a echar a... Tontamente se gana la María, Quique Rodríguez, Marcos, ¿eh? A los dos. Bien lo pudo echar, ¿eh? Bien lo pudo echar, Miguel. Estaba bien, sí, Marcos, sí. Pudo haber creo que roja. Fue una falta del Leal. Tranquilamente era roja, la sacó barata el Kike Rodríguez. Jugando gratis entonces, desde este momento, Kike Rodríguez. Marcos, a estas alturas del partido está bien que vas ganando, pero te falta un partido allá, que es el Motupe, que es más complicado. Hay que tener la calma, estás ganando, no cometer faltas tontas, fue Marcos, ¿no? Y sobre todo falta todavía la etapa complementaria. Claro, este Marcos. No puede reaccionar, señor. Puede reaccionar, salir la garra, la estirpe copera del cuadro motupano de Cachorro de Motupe, ¿o no, Elías? Ha venido bastante gente de Motupe, Marcos, pero ya están como así se renegando porque no se esperaban con un marcador tan abultado a estas alturas. 34 minutos y va perdiendo Cachorros 3-1, ¿no? Ahí viene Miñope, el autor del descuento. La tiene, bailotea. ¿Quién lo frena, Miñope, señor? Tremendo esfuerzo que hace Miñope para que la pierdan fácilmente sus compañeros. El más alto valor para mí, Miñope, hasta el momento. Alarcón algo escondido. Ahí está el Fideito Guevara. Va buscando el balón. Va a venir con todo. La va a recoger Damián. La tiene el Bobo. Le van a cometer falta, sí, señor. Falta, tiro libre. Sobre el pórtico de Cruzado. Va a reingresar. 35 minutos. Va a volver Piero Fernández al campo de juego. Oliden fue, Marcos. Oliden en última instancia. Fibra Oliden, vaya, ya reingresó al campo de juego. 3-1. Está ganando el cuadro listado, el cuadro de los azulones. Fiesta total. El balón. Marcos, ya recibe las. Sobre el pórtico. Ya recibe las instrucciones. El jugador Sánchez a la distancia va a ingresar en el cuadro de Cachorro de Motupe, que está perdiendo por 3-1. Oiga, qué era la gente de Motupe. No esperaba estar perdiendo por este 3-1 a estas alturas del partido. Vinieron con la ilusión de sacar el resultado positivo. Ahí está Vera, la pasa intentando filtrar el esférico. Rechazan. Va en la proyección su club. Va recogiendo ahora. Va a pasar el marcapunta del cuadro lampaigano. Corta bien ahora Castro. Se viene el cuadro de Cachorro. Se diluye el ataque del cuadro motupano. Le faltó contundencia. Se cansó Miñope, se cansó también Alarcón. Va a salir desde el fondo entonces el cuadro de la visita, que está cayendo por 3-1. Por ese sector está Bautista.
Mexa. Somos fabricantes de coberturas de Alucin en diferentes colores y dimensiones. Fabricamos al gusto del cliente. Ubícanos en el kilómetro 780, Panamericana Norte, en Landayeque. Celular 968-689-589 o al 979-181-111. FAMEXA. 3-1, está ganando el cuadro de Juventud La Joya. Usted lo vive, usted lo goza a través de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Señal generada desde la cabina número 2, cabina principal en el estadio César Flores Marigorda. El día de mañana en este mismo punto, para el partido entre Toribio Castro Chirinos, el subcampeón lambayecano, y el elenco de Barcelona, del distrito de San José. Se viene nuevamente, ahí está Díaz, deja ahora. Sale de uno, sale de otro. Se equivoca. Le quedó muy corto el pase. Lo buscaba a Gogo Damián. La tiene, la controla el elenco de Juventud La Joya, que está ganando. Me parece que mandarlo a Gogo como eje entre los dos centrales es lo más acertado de Roger Uchiñagua. Ahí acertó a Chinagua, pero te diré que Cachorros está partido, ¿eh? Una volante que no aparece cuando desborda el extremo, no aparece el esa punta de apoyo, entonces está muy, muy, muy separado. No está funcionando como equipo de Cachorro y eso es lo que está pasando la factura. Correcto. Sobre los 38 minutos, nos vamos acercando al epílogo de los primeros 45, más lo que decía el árbitro principal del partido, el señor Villanueva Villacorta José. Ahí hubo infracción, salida libre. Lateral, mano para Cachorros. De Cachorros, LIH Consultores y Ejecutores, EIRL, Supervisores de Ejecución de Obras en General, Ingeniero Elmer Vance Santa María, Gerente. Estamos en la avenida Burga Puelles, en 197, en Ramón Castilla, Lambayeque. Oiga, feliz día del padre, les desea el tiburón. Restaurante Cevichería El Tiburón, lo mejor en pescados y mariscos. Atención todos los días de 9:30 a 5 de la tarde. Estamos en la calle Castilla 251, frente al Colegio Zapata. Delivery al 979-009-994 o al 074-2834-87. La va recogiendo el jugador líder, va buscando la velocidad de Piero Fernández. Entonces ahora se viene, se va a internar en el área, va a sacar el centro, cuidado. Y el balón como se la pierde nuevamente el cuadro atristado de Juventud La Joya. En el cuarto, sobre los 39 minutos. Marcos, y sigue aprovechando ese costado, atacando por la izquierda, La Joya, el lado derecho del Cachorro, Marcos, ¿eh? Es un dolor de cabeza tanto Oliden como Piero Fernández para ese volante y ese marcador, ¿eh? Tapicería y Panorámicos Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos lineales, motos, taxis y muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos. Precio sin competencia. Manuel o Monsalve Baja, 298 en Lambayeque, en el pueblo. Se vienen los cambios, Marcos, ¿ah? Celular 948-426-706. Se van a venir los cambios. Viene el número 17 y el número 19. En Cachorro. Sánchez y del Castillo. Vamos a ver quiénes son los que van a dejar el campo de juego. Busca que recomponer sus líneas el DT del cuadro de Cachorro de Motupe. Lo va atendiendo entonces. Quiere sacar el centro. Está Alarcón. Está también Miñupe. Los que más saben, con el remate dentro del área. Va a dar la orden el árbitro para la ejecución del lateral. Ahí van a levantar la paletita entonces para las variantes. Atento. Atento, ¿quién se va? Vamos a ver. Me dice usted, el 24, Bravo, que no trascendió el día de hoy. No estuvo Bravo entonces dentro del campo de juego. Ahora sí, salió seguro Estrada, con mucha confianza y descuelga el balón.
se proyectaba con todo el arcón, pero ahí estuvo el portero Estrada, que ya juega el esférico, buscando a Piero Fernández, peina el balón, se va a perder fuera, al saque de fondo, desde el costado. Ahora se los cambios, Marcos. Se ve el 24, Marcos, ¿no? Se ve el 24. Bravo. Bravo, entonces. Y se va el 16. Y se va el 16. Solís. Por 19, entonces. Entró del Castillo. Y también entró Sánchez. Marcos, la pregunta es, Solís viene jugando bien, no sé por qué sacarlo y meter otro marcador por ahí, ¿no? Bueno, decisión del árbitro, del director técnico, ¿eh? Ha sido hombre por hombre han sido los cambios, Marcos, ¿eh? Correcto, entonces. De repente porque lo estaban superando con mucha facilidad a Solís. Tal vez, pero en posta, difícilmente si no tenía la cobertura de uno de los centrales. Se viene ahora el ingresado Sánchez. Ahí está, tira sobre sí mismo. Juega ahora para Del Castillo. Va a buscar, va buscando ahora el elenco de Fuentula Joya en el medio sector. Ahí está Vera. Va girando sobre sí mismo, un tanto exigido el pase. Va presionando el jugador Víctor Díaz. Recoge el balón, cuidado. Nuevamente la indecisión del portero. Penal, señor. ¿Fue el balón? Sí, Marco, balón, al balón fue. Fue el balón, entonces. Se arrojó directamente al balón. 3 para el cuadro de Juventud La Joya. 1 para Cachorro de Motupe. Sobre los 42 minutos o 43 ya. Quedan 2. Más lo que adiciona el árbitro, que será un par de minutos, no creo que sea más. Elías, vino el tablerito electrónico, no creo, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Sí vino? Sí vino, sí vino. Sí vino. ¿Y mañana también es vino? Vino también. Mañana es vino, de todas maneras, dice Elías. Calderón, ojalá y le den permiso, porque le han dicho que en la mañana no se puede. Correcto, señor. Continúan las sesiones en el César Rosario Marigorda. Marcos, 3, ¿eh? Me parece que van a dar 3. Van a dar 3, le dije. Sí, 2 o 3. Correcto, entonces. No trajeron la paleta electrónica hoy día. Le dije, señor, y usted me dijo que sí. No vino, entonces. Se va a hacer efectivo, entonces, el balón detenido a ser jugado desde el fondo. Para el cuadro de El Cachorro de Motupe. Bajó las revoluciones el cuadro motupano, Miguel. Sí, Marco, sintió el despliegue. No, pero ya ataca, ataca el Cachorro. Se viene el contraataque. El conjunto de Cachorro, cuidado, sale. Ahora sí, grande Estrada. Salió con mucha seguridad. El balón demasiado exigido. No iba a llegar Piero. Tampoco el flaco Liden. La controlan en el medio. La tiene Vera. Va jugando para Torres. Va buscando la participación ahora de algunos de sus compañeros en el medio sector. Busca la proyección de su club, el conjunto de Juventud La Joya. Va con todo, quiere una nueva oportunidad, va sacando el centro. El bolero cruzado para conjurar el peligro sobre los 44 minutos y algo más. Ya 45, atento ahí, Elías Calderón va diciendo 45, levantaron la paleta ya, 3 minutos de tiempo adicionado entonces. Una vez finalizado el número 45, nos vamos a la rehidratación urgente, maestro. Rehidratación urgente para el narrador. Ahí la tiene Alarcón, camiseta número 11. Ahí está Alarcón. Vamos con el centro. La controla Del Castillo. Va mandando el bombazo. El portero Estrada para conjurar el peligro. Salvo la falla en el gol para el cuadro de Cachorro. Así es el Marcos, ¿no? El único falla que tuvo Estrada fue en el gol, Marcos, ¿no? Correcto. LIH Consultores y Ejecutores, EIRL, Supervisión y Ejecución de Obras en General, Ingeniero Elmer Vance Santa María, gerente. Estamos en la avenida Ramón Oburga Puelles, 797 en Ramón Castilla, Lanzayeque. Se va a hacer efectivo.
corresponde al cuadro de El Cachorro. Jugaba Nemano Sánchez con la camiseta número 17 entonces, o del Castillo, perdón. Del Castillo es el número 17 que ingresó hace unos instantes. Se viene el cuadro de Motupe, quiere irse acortando distancias, roba bien, había falta, sí señor. Pita el árbitro José Villanueva para decir que había falta y salida libre para el elenco de El Cachorro de Motupe, que está cayendo por 3-1. Se va a hacer efectivo entonces el tiro libre que corresponde al cuadro de la visita. Está cayendo el cuadro motupando el histórico Cachorro de Motupe a mano de Juventud La Joya. Lo está marcando, la va a tener ahí Guevara, la amortigua, se la saca limpiamente a correr, se hizo ahora. Ahí está el Fideito, va a tratar que él le comete falta, sí señor, falta, tiro libre. Terminó el partido, Marcos, el primer tiempo. En los precisos momentos que termina el partido rápidamente, Miguel y Elías, ¿qué le dejan estos 45 minutos? Primero 45 minutos, Marcos, desconcertado Cachorros, inició solo el primer minuto con buenas intenciones, pero de ahí se fue diluyendo y La Joya aprovechó el desconcierto y está ganando 3-1. Así es, Elías, ¿no? Es un desconcierto por parte de Cachorros y bien por la Joya, ¿no? Y aprovechando los espacios, las oportunidades que ha tenido, y ahí estuvo para aplicar los 3-1 que viene, ¿no? Un error que le costó a Estrada, vino el descuento y rápidamente pudo ampliar un poco más La Joya, ¿no? La Joya tiene que salir ahora a manejar los tiempos, hacer lo que sabe hacer, manejar la pelota y hacer los goles posibles, ¿no? Los goles no cuentan ahorita, si ganas, y allá tienes que ir a jugar otro partido, ¿no? Bueno, dejamos con la vista del estadio y nosotros vamos a hidratarnos.
Bien, entonces volvemos al estadio César Flores Marigorda. Rodó la gordita, rodó la número 5 para la etapa complementaria. 3 para el cuadro de Cachorro, o 3 para la joya, 1 para Cachorro. Está ganando el cuadro Lambayecano por 3-1. ¿Hubo variantes, Elías? No, Marco. No hubo ninguna variante entonces. Ahí está el cuadro de Cachorro tratando de llegar sobre las postrimerías de la zona defensiva. Oiga, intenso frío solar, Miguel, el día de hoy, ¿eh? Sí, Marcos, sí, siendo ya las 5:05, Marcos, y sigue el sol, Marcos, ¿ah? Definitivamente, el sol está vallecando, el sol está brillando como está brillando Juventud La Joya, derrotando a Cachorro por 3-1, con goles de Quique Rodríguez, Oliden y del Gogo Damián. Los tres goles descontó el habilidoso Miño Pe, camiseta número 7 del cuadro de Motupe. Se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al cuadro de Juventud La Joya. Va a jugar desde la esquina entonces el cuadro listado. Subió toda la gente de Juventud La Joya para el cabezazo. Va a dar la orden Villanueva, árbitro principal del partido. Toma distancia, viene el centro. Se elevan atacantes y defensores, la va a tener. ¡Gol! El volante central se sumó al ataque y vino el golazo. No la paga de pecho y le mete el zapatazo, Marcos. ¿A qué tiempo? A los 2 minutos. Ya está ganando. Ahí está. Vamos a ver. Igual, maestro, igual. Ya está ganando. Le pegó de 3/4 de cancha, Miguel, ¿eh? Sí, Marco, le salió bien, bien. Bien el disparo a Wilson Díaz, Marcos. Correcto, entonces. El tiro de esquina, el pivoteo y tremendo remate soberbio. El remate. ¿Qué dice Díaz del cuarto gol del conjunto de Juventud La Joya? Yo creo que es un partido de 180 minutos. Y estos 90 minutos creo que La Joya ya lo tiene asegurado, ¿no? Un Cachorro que salió nuevamente desconcentrado, no sabe a qué marcar, entonces La Joya está aprovechando todo eso y está siendo más superior. Ahí está su club, va jugando hacia el medio, le deja para ver, intenta nuevamente para su club, va a venir su club, va a ganar su club, se anticipa bien ahí el back central, el número 13, Bautista, del conjunto de Cachorro. Es Garra Deportiva y tiempo de juego. Directamente desde César Flores Marigorda. Gana La Joya por 4-1. Famexa. Somos fabricantes de coberturas de alucín. Trabajamos Marcos, en diferentes colores y dimensiones al gusto del cliente. Estamos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, en Lambayeque. Celular 968-689-589 o al 979-181-111. Somos Famexa, fabricantes exclusivos de coberturas de alucín. Ahí está el cuadro de Juventud La Joya, intentaba el pase cortada para el Gogo Damián. Va recogiendo el esférico, va a salir con todo el cuadro de Cachorro. El bombazo para que corra Alarcón, camiseta número 11. Se va a venir con todo el cuadro de Cachorro, entonces. Va a salir entonces el elenco de el Cachorro de Motupe. La tiene, sí, gira sobre sí mismo en el medio sector, era Castro. Va buscando ahora, le sacan el balón, le pican. La tiene, la controla nuevamente el cuadro de Motupe, saca el centro tranquilamente el portero Estrada para conjurar el peligro.
4 para La Joya, 1 para Cachorro. ¿Quién diría, Miguel? Así es, Marco, ¿no? ¿Quién diría, no? Las especulaciones estaban hablando que este iba a ser un partido muy de pronóstico, muy reservado. Imagínate, Marco, ¿no? Como se dice, todo se ve en el campo. Las deficiencias que tenía administrativamente La Joya, se le fue el entrenador, se le fue Mugioni, después sale Villegas y traen a uno, faltando ya 2 días para el partido que tenía con el Cachorro, traen a Ichinawi, ¿no? Practicó ayer, creo que hizo algo del manejo de campo, paró su 11, vio algunas cosas, afinó algunas cositas y mira, ¿no? Ahorita tranquilamente ganando 4 tantos a 1, pero no hay que desmerecer el trabajo que vino haciendo Mugioni con Villegas, Marcos, que Mugioni vino de la liga y Villegas ya aquí la agarró así prácticamente ya en etapa de grupos, ¿no? Para pasar a la siguiente fase que estás ahorita y nada, ¿no, Marcos? Ese es el trabajo que se viene realizando y vienen alentando dos cambios más, Marcos, ¿no? A la distancia creo que es Reynosa y el otro creo que es Aldana, Marco, me parece, ¿no? Correcto, entonces va a refrescar Roger Uchiñagua, el director técnico del conjunto. Ahí los llama, Marco, los llama. Llama a Reina. Ahí va a ingresar Reynosa, habilidoso extremo que proviene de los registros de Unión Sasape, de la tierra del sabio Federico Villarreal, tierra de las pirámides, como es Túcume, tierra de grandes deportistas también. Ahí va pasando el cuadro de el Deportivo Cachorro. Quiere ir con todo, quiere descontar, está abajo en el marcador con 4 goles en contra. Apenas hizo 1 en el primer periodo de juego. El Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el César Flores Marigorda. Partido que busca la clasificación a la ronda departamental de la Copa Perú representando a la provincia de Lambayeque. Está dando un primer paso, solo eso, un primer paso está dando el cuadro de Juventud La Joya. Va buscando ahora en el fondo, ahí estaba Piero Fernández. Algo sentido Piero. Vamos a ver. De repente y le dan el desgaste, Marcos, el desgaste, ¿no? Corrió todos los 45 primeros minutos del primer tiempo. Ahora creo que ya está sintiendo el partido, ¿no? Creo que por él va a venir el cambio, va a entrar Reynosa, ¿no? Puede ser, puede ser. Distribuidora cervecera Paz 27, tu distribuidora favorita. Estamos en la calle de Metro Costa, 665-755 del Pueblo Joven San Martín y Lambayeque. Pedidos al celular 927-127-027. Distribuidora cervecera Paz 27, atacaba con todo el cuadro. Listado de Juventud La Joya, que quiere más. Quiere aumentar en el score. El día de hoy quiere hacer prevalecer, quiere hacer sentir su condición de favorito para estar en la ronda departamental de la Copa Perú como representante. Marcos, de la sale Oliden con la número 12. Se va a ir Oliden entonces en el cuadro de Juventud La Joya. Va a ingresar Reynosa con el número 17 en cualquier momento entonces. Reynosa con el 17. Vamos a ver, en cualquier momento va a ingresar. Se va a ir Oliden con el número 12. Ahí está. Ahí se va a operar la variante. Entonces, Miguel Ángel, confírmela. Sí, todavía, que salga la pelotita. Ahí se va a hacer el cambio, creo. Se fue el balón. Sí, señor, correcto, su club, acéptelo. El balón ya había traspuesto la línea de marcatoria del campo. Ahí está, justamente se va Oliden para dar paso a Reynosa en su debut con la divisa listada de Juventud La Joya. Se va a operar la variante entonces. Se va Oliden con el número 12. Ingresa Reynosa con el número 17. Hombre por hombre, Miguel. Así es, Marco, no, extremo por extremo, ven. Ahí está Reynosa entonces, que proviene de los registros de Unión Sasape del distrito de Túcume. Presencia tucumana en el cuadro de Juventud La Joya entonces. 22 años para Reynosa, joven extremo del conjunto de La Joya en este momento reforzando.
Marcos, y compañeros, ¿no? Con Darwin Damián, cuando más conocido como La Pavita, Marcos, ¿no? Correcto, entonces. Ahí estaba el remate sorpresivo por parte de Castro en el cuadro de el Deportivo Cachorro sobre los 10 primeros minutos. Oiga, qué rápido que avanza el tiempo en la etapa complementaria. 10 minutos, 4 La Joya, 1 el cuadro de Cachorro de Motupe. Todo se define el próximo sábado en el Sebastián Vilela Purigomán, cuando le conceda la revancha el cuadro motupano, el plus del cuadro de La Joya, que con el empate puede pasar. ¡Qué bonita jugada! Avanzando ahí, el balón se ha perdido, el lateral corresponde al cuadro de Juventud La Joya, claro. Correcto, su club es para jugar desde un costado. Oiga, respondió el público, ¿ah? Así es, Marcos, ¿ah? Público, Miguel. Sí, sí. Si no dan 700, no sé sumar. Si no dan 700 espectadores, no sé sumar el día de hoy. Perdí la noción de las matemáticas. Esperemos el aforo oficial. Luego nos van a decir que el 2x1, que ingresó la cortesía. Va pasando el conjunto de Juventud La Joya, intentaba por ese sector Rivera. Cometía falta, sí, señor. Falta en salida para el cuadro. Otro cambio para el Cachorro, Marcos. Va a ingresar el número 8. Va a ingresar el número 8 en Cachorro. ¿De quién se trata? Vamos a consultar con la planilla de Garra Deportiva y tiempo de juego. Jaramillo, creo que esa. Jaramillo. Correcto, claro que sí. Jaramillo. Continúan las acciones en el César Flores Marigord de la ciudad de Coralapayeque. Licorería Tribu Bazar ofrece todo tipo de licores. Visítanos en la Manzana B, lote 54, Alameda Real, primera etapa. Delivery gratis al 946-333-709. Cuénteme, ¿qué pasó, Miguel? Pedía el lateral el Cachorro de Marco, pero no. El cuarto juez dice que no, que fue a favor de la joya. Correcto. Continúan las acciones en el César Flores Marigorda. Se viene el cuadro. Se va a venir Jaramillo para buscar que descontar en el marcador para el cuadro de Cachorro del distrito de Motupe. Es que cada vez que se ha enfrentado Lambayeque y Motupe se han brindado muy buenos encuentros, tanto en este escenario como es el César Flores Marigorda, como en el Sebastián Vilela Purihuamán. A tener en cuenta, Marcos, que el año pasado se enfrentó aquí el campeón de Motupe con el subcampeón, con el campeón de Joya, que fue La Joya, Marcos, que fue AG Joya, y aquí en el mismo estadio ganó La Joya por 2-1, y allá en Motupe empataron 1-1, Marcos, con gol de Gerson Benavides, Marcos, ¿eh? Que el refuerzo que venía. La Joya dejó sin Copa Perú los motupanos, ¿no? Así es, Marcos. El próximo pasado. Hoy puede repetirse la historia. Puede dejar al grande del fútbol motupano como el Cachorro sin ronda departamental de la Copa Perú. El cuadro de Juventud La Joya. Nada está escrito todavía, puesto que la próxima semana, el próximo sábado, en el Sebastián Vilela Purihuamán, la revancha de este cotejo. Si gana Cachorro, por cualquier score se irán al lanzamiento de los penales. Marcos, el número 7 va a salir del Cachorro, ¿sabes? Miñope, el más alto valor del cuadro motupano. El que hizo el gol, el que hizo el descuento, el me parece. El Miñope, hombre de un derroche generoso de energía. Punto honor, garra, temperamento. Miñope va a dejar su pase para Jaramillo. Ahí está tranquilamente el portero Estrada para conjurar el peligro. LIH Constructores y Ejecutores, EIRL, Supervisión y Ejecución de Obras en General. Ingeniero Elmer Vaz de Santa María, gerente, Avenida Bruga Puelle 797, el Ramón Castilla Lambayeque. Se va a operar la variante entonces en el cuadro de Cachorro. Va a salir Miñope. Va a ingresar Jaramillo entonces al campo de juego. Se fue Miñope. Ingresa Jaramillo con el número 8. Ya está entonces el conjunto. Hombre caído, Miguel. Sí, Marcos, ¿ah? Para mí a la distancia creo que es Guevara, Marcos, ¿ah?
el marcapunta del cuadro de Juventud La Joya. Sí, sale rengueando, Marco. Parece que no va a seguir. El tiburón, lo mejor en pescados y mariscos. Atención todos los días de 9:30 a 5 de la tarde. Visítanos en la calle Castilla 251, frente al Colegio Zapata, en Lambayeque. Delivery al 979-009-994 o al 074-2834-87. Tapicería y panorámicos Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos lineales, mototaxis y muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. González Vaca 298 en el pueblo Juan Santa Rosa de Lambayeque. Celular 948-426-706. Tapicería de panorámicos Tato. Se reinician las acciones en el estadio César Flores Marigorda. Al ataque nuevamente el cuadro de Cachorro, que quiere descontar, y está Jaramillo dentro del campo de juego. Hombre por hombre, la variante Miguel Ángel entre Jaramillo y Miñope. Así es, Marcos, así es, hombre por hombre, ¿no? Y viene calentando Marcos a la distancia, me parece que es Cirlopúa. Por parte de La Joya. Entonces, volvería al cuadro listado, al cuadro de los azulones. Como en Juventud La Joya, Diego Cirlopú, hombre que maneja muy bien el balón y tiene una zurda muy, muy efectiva para la ejecución del balón detenido. Está apostando Roger Chiñagua por los que más saben, por los que tratan bien al balón. Así es, Marco, lo llama, regresa, va a las indicaciones. Va a venirse Diego Cirlopú en el cuadro de Juventud La Joya. Es Garra Deportiva y tiempo de juego. Directamente desde César Flores Marigorda. Una gran cantidad de aficionados, tanto de Motupe como de Lambayeque, en el recinto deportivo de nuestra localidad. El día de mañana estaremos desde las 11 con el partido entre el elenco de Toribia Castro Chirinos, el subcampeón lambayecano, frente a Barcelona Fútbol Club del distrito de San José. Y por la tarde, JJ Arquitectura medirá fuerzas con Cruz de Chalpón, el otro elenco de Motupe, que nos estará visitando el día de mañana en este recinto deportivo. Y ahí estará Garra Deportiva en horas de la tarde también, con el partido entre el Sport Arteaga y el cuadro de Vasco de Gama, Marco. Vasco de Gama de Olmos, otro de los favoritos para estar en la ronda departamental. ¿Qué dice Elías? Cobertura total de la Copa Perú. Bueno, mañana estamos desde el Mercedes Río, desde Mochumino, para el partido Arteaga-Vasco. ¿Tiene licencia ya para salir en hora de la tarde, Elías Cabanías? Claro. Correcto, entonces, Elías Calderón ya tiene licencia, le firmaron papeletas solo para la tarde, en la mañana nada que ver. Tiene que atender la casa. Cirlopú viene, Marcos, ¿ah? Se viene Diego, entonces, con el 11 en el dorsal. Ahí está buscando Sánchez su participación. Ya había infracción, dice el árbitro. En consecuencia, salida libre para el cuadro de Juventud La Joya, que va a mover nuevamente su escuadra. Va a ingresar Cirlopú. Creo que se va a ir Piero Fernández, ¿ah? ¿Eh? Sí, Marcos, se va el 9. Piero Fernández, le dije. Es hombre por hombre, ¿no? Menor por menor, Marcos. Y menor, ¿eh?, por menor, definitivamente. Entonces, se va Piero. Ingresa Cirlopú con la camiseta número 11 en el dorsal. Entonces lo manda más, Marco. Creo que llega un poco más retrasado este Reynoso. Ahora lo manda más de punta, como se dice, ¿no? Que volante más. Más arriba, como delantero. La posición de Piero, Marcos. Correcto, entonces, como volante generador está Cirlopú en todo caso, ¿no? Va a buscar entonces ahí el balón. Ingresó Diego Cirlopú, entonces. Intenta nuevamente el cuadro de Cachorro, comete falta, deja salir el árbitro. Ahora sí, estaba pitando la falta. ¿Ah? Faltaba el aderezo en la gradería del César Rosario Maricorta.
y lo trajeron desde Motupe. ¡Qué rico aderezo, Miguel! Así es, Marco, ¿no? La calentura de los barristas, Marco, ¿no? Que quieren ver a su equipo ganar, pero ahorita no se puede, ¿no? Y salen los aderezos, como tú dices, ¿no? Correcto. Es Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el César Flores Marigorda. Distribuidora cervecera Paz 27, tu distribuidora favorita. Estamos en Demetrio Costa 665, 755, Pueblo Joven San Martín. Pedidos al 927-127-027. No lo olvides, Demetrio Costa 665-755 en Pueblo Joven San Martín de Lambayeque. Distribuidora cervecera Paz 27. Está ganando el cuadro de Juventud La Joya por 4-1 con goles de Quique Rodríguez de penal de el jugador Liden. Aumentó Guarismos, también el Gogo Damián y en última instancia Vera para marcar el cuarto en un remate desde fuera del área. Descontó Miñope para el cuadro de Cachorro, que está cayendo por 4-1. ¿Cómo estará Cecita Falla, Miguel Ángel, en Motupe? Preocupado, Marco, preocupado, pero ya tiene un partido, ¿no? Tiene un partido, allá en Motupe, Marcos, ¿ah? El próximo sábado nos encontraremos posiblemente en el Sebastián Vilela Puribomán con los Mameyes y La Paltas de Motupe. Claro que sí. ¿Ese partido sería sábado o puede ser domingo a las 11, Marcos, ¿ah? Sábado, me dijeron. Sábado. Sábado, en horas de la tarde. Por la afluencia, por el hinchaje que tiene el cuadro de Cachorro. Porque también hay que tener en cuenta que Chalpón también llega a jugar el domingo allá con JJ, Marcos, ¿ah? Con JJ, claro. Ellos van a jugar el día domingo. Se barre ahí con todo. Woman, no ha pasado el peligro. Ahora sí se barre Quique Rodríguez. La solvencia necesaria tras Tavía. Cae el jugador Suclupe. Va a intentar que salir con todo ahora el elenco de Juventud La Joya. Se equivoca, la tiene Cachorro. El balón se ha perdido al tiro de esquina. Cuando estamos sobre los 22 minutos de la etapa complementaria en el César Flores Marigorda. Calambre, Marco, me parece. Licorería Tribu Bazar ofrece todo tipo de licores nacionales e importados. Visítanos en Manzana B, lote 54, Alameda Real, primera etapa. Delivery totalmente gratis, 946-333-709. Licorería Tribu Bazar. Cuénteme, Miguel Ángel, ¿qué pasa con el balón detenido? Marcos, se estiró este club, me parece, escalambre, están dándole las tensiones, Marcos, ¿ah? Brindándole los primeros auxilios entonces al jugador tendido. El ritmo, el desgaste generoso de energías el día de hoy en el César Flores de Marigorda. Me quedo con los primeros 45 minutos, Elías Calderón. De todas maneras, fue un mejor primer tiempo, a pesar que a todo ritmo. A todo ritmo, pero igual en el segundo tiempo se cayeron los dos equipos y el fútbol también bajó, ¿no? Así como la temperatura. Está bajando la temperatura. Y para levantar esa temperatura y no tener frío, Elías, ¿qué nos recomienda? Un vino, me dice. Y si lo compramos o nos lo manda, Licorería Tribu Bazar, mucho mejor. Entonces abordamos el delivery a la cabina número 2 de Guerra Deportiva y Tiempo de Juego. Eliachi, Constructores, Ejecutores EIRL. Supervisión y ejecución de obras en general. Ingeniero Elmer Vance Santa María, gerente. Estamos en la calle Burga Puelles, 797, en Ramón Castilla, Lambayeque. Tapicería y Panorámicos Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos lineales, mototaxis, muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Monsalve Vaca, 298, en el Pueblo Joven, Santa Rosa de Lambayeque. Celular 948-426-706, Tapicería y Panorámicos Tato. Por el Día del Padre, la mejor atención, como siempre, lo mejor en pescados y mariscos lo tiene el Tiburón. Calle Castilla, 251, frente al Colegio Zapata. Delivery
al 979-009-994 o al 074-2834-87. El Tiburón, lo mejor en pescados y mariscos. Bien, entonces, tiro de esquina, Miguel. Lateral. Lateral, Marcos, ¿ah? Lateral. Sobre los 24. Indica el cronómetro de Garra Deportiva y tiempo de juego, que estamos directamente desde el César Flores Marigorda, ganando la joya por 4-1. El remate por parte de Castro, el balón se ha perdido. Paso cerca ese balón, Miguel. Así es, Marcos, ¿no? Buen disparo de larga distancia y ahora lo van a llamar la atención a Estrada, creo, ¿no? Ahí recoge bolas y él prefiere ir a traer la pelota, Marcos, ¿ah? Correcto. Sobre los 26 minutos del tiempo complementario, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el apunte de Elías Calderón? Bueno, un segundo tiempo muy, muy flojo por los dos lados. Un cachorro que prácticamente ya está, como dice, desanimado. Y la joya ya juega tranquilamente, ¿no? Con un score de 3 goles arriba. Entonces creo que el partido está, como si sea, de esperar solo el final, ¿no? Sobre los 26 ya del primer periodo de juego, está ganando la joya, podemos decir con comodidad, por 4-1 al conjunto de Cachorro, que vino de Motupe, cargado no de espaldas, sino vino cargado con la ilusión de llevarse los 3 puntos ante la crisis, entre comillas, que vivió la joya. Desde el día lunes se fue su director técnico principal, luego el asistente, y llegó Roger Chiñagua. ¿Qué pide la barra, Miguel? ¿Qué pide la barra? Expulsión, creo, Marcos, ¿ah? ¿Eh? Expulsión. No. Vamos a ver. ¿Qué decide el árbitro? La barra pide que... No, sí, lo sacó. Ya tenía. ¿Lo expulsó? Sí, Marcos, sí. Al 7 me parece que es el 7. ¿Al 7 de la joya? A ver. Ya tenía amarilla. Ya tenía amarilla del primer tiempo. Amarilla, entonces. Roja. Confirme, ¿verdad? ¿Se fue? Está hablando con el juez asistente, ahora sí. Se va Vera, entonces, confírmeme, Miguel Ángel. Sí, se fue, Marco. Está jugando con 10 la joya. Vera. Confirmado, Vera, entonces. El número 7. Ahora, ¿qué hace? ¿Lo retrasas así, Rofú? Me parece. ¿O lo retrasas y lo adelantas, claro, a Reynosa? Claro. Marcos, pero hay que tener en cuenta, es el, me parece que él era el menor, Marcos. O sea, Vera es el menor. Se quedaría con uno que es Irlopuno más, ¿ah? Por expulsión creo que no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No pasa nada. El problema es en la variante, hombre por hombre. Salvo que tenga que hacer ingresar otro menor. No, pero ahí está este Reynosa, pues 22 años. No, los sub-20, ¿no? Sub-20. Sub-20. Los sub-20. Creo que es Wilson Díaz, creo que es también el sub-20, me parece, Marcos, ¿ah? Sí, Díaz, entonces... me parece. Sí, Díaz se fue, Marcos, expulsado. ¿Díaz? Sí, el número 7. No, el 7 es Vera, señor. Díaz. Vera es el 7. Díaz está con el 5. Ah, no, Vera. Sí, Vera, se fue, Marcos, se fue expulsado. Correcto, Vera. Entonces, confirmado. Lo echaron del terreno de juego a la Vera, que ya tenía cartulina amarilla. Bueno, ahí si se recupera Ferreiro para la próxima semana ya debe estar en ese puesto. Estaba sufriendo Ferreiro Vera. Claro, bueno, hay que tener... Pero tiene para manejar, claro, está Diego, claro. Está Reynosa, está Piero y Oliden. En todo caso, está Torres Mendoza también, que vino en calidad de refuerzo, ¿eh? Claro. Pero por la edad, vamos a tener en cuenta eso. Esa es la edad, te digo, ¿no? Sería decirlo, que vaya desde el arranque. No, puede seguir igual, pero lo mantiene igual, Marcos, ¿no? Porque Díaz creo que es menor
y me parece que lo sube y lo mantiene a Piero Fernández, ¿no? Claro, se viene el cuadro de Cachorro, ahí va pasando Castro. No te venía el refuerzo, Marcos, ¿ah? El refuerzo creo que viene, ¿ah? El de Morrope, el de Morrope. Ahí está, Torres Mendoza. Torres Mendoza. Por eso le decía, por eso le decía, Torres Mendoza. Con la número 5. Va a salir el número 5, me parece, ¿ah? Torres Mendoza entra el 8, pues. Torres claro. Mendoza tiene el 8. Se va el 5. Se va a ir el 5. Se va a ir Díaz. Díaz. Se va Díaz, entonces. Va a ingresar Torres Mendoza. Torres Mendoza con el número 8, que proviene de la Olimpia de Morrope. ¿Ah? Sí, que estamos haciendo jugar a los dos refuerzos, ¿ah? Los últimos refuerzos los atacan los dos de jugar. Los dos últimos refuerzos, Reynosa y Torres. Ya dio la orden el árbitro. La sacó bien, ¿ah? ¿Eh? Buena tapada de Estrada, Marcos. Necesario. Concentradísimo Estrada. Quedó sentido. El portero. Estrada de Juventud La Joya. Cuénteme, Miguel. ¿Qué pasó? Sí, Marcos, tiro libre pasado. Se la cabecea por ahí. Da bote. Bote antes de. Un bote antes para que se lance bien el arquero. El Arcón y Martín Castro. ¿Eh? Sí, Marcos. Se lanza bien Estrada. La saca la mano bien, Marcos. ¿Eh? Y la pudo sacar. Si no, cantábamos el otro descuento. Correcto. 4 para Juventud La Joya. 1 para el representativo de Cachorro de Motupe. Distribuidora cervecera PAL 27. Tu distribuidora favorita. Ubícanos en Demetrio Costa 665-755 con el pueblo joven San Martín de la Payeque. Pedidos al 927-127-027. Distribuidora cervecera PAL 27. Tu distribuidora favorita. Sobre los 31 minutos. Famexa. Somos fabricantes de cobertura de Lucín en diferentes colores y dimensiones. Fabricamos al gusto del cliente. Ubícanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Celular 968-689-589 o al 979-181-111. Famexa. Especialistas en coberturas de Lucín. Amarilla para Cipropú, Marcos. Amarilla para el ingresado Diego Cirlopú, entonces lo pintaron de amarillo, pero es innecesario ese tipo de faltas, ¿no? Es innecesario. Se tocó con los codos arriba, Marcos. Se hace efectivo el tiro libre. Va controlando Barrera en el medio del cuadro de Motupe, totalmente adelantado. Cuidado con el contragolpe y le puede ser letal para el cuadro de Cachorro. Se la juega todo el director técnico, no cambió a línea de tres en el fondo, Miguel. Sí, Marco, sí. Se va a hacer efectivo entonces el juego desde la tribuna que da a Oriente. Algunos aficionados también alentando en Oriente, ¿no? En el César Flores Marigorda. Oiga, si nos dan 700, Elías, ya no sé sumar. Ya no sé calcular entonces. No, ¿qué dice Miguel? Así es, Marco, ¿no? Es bueno que hubo expectativas para ese partido, ¿no? Como se venía hablando en los programas, ese era un partido de pronósticos reservados, un Cachorro Joya, y más por las cosas que le había pasado a la Joya durante la semana, ¿no? Y respondió la gente, bien. Bien por la gente, Marco, que se llevó un bonito espectáculo, ¿no? Y el próximo sábado, desde el barrio de los Azulones, partirá la número 12. Cuidado, quiere. Estaba el portero Estrada. Les contaba que el próximo fin de semana la numerosa barra partirá desde el barrio de los Azulones. Kennedy. Desde mediodía. Pedro Costa con Ferriñafe. Marco, desde la una será, ¿no? Yo pienso que desde las 12, señor, tiene que salir. 12:30 más tardar. Para llegar a tiempo al Sebastián Vilela Purihuamán. Oiga, nosotros nos iremos. Coordinamos con el productor de Garra Deportiva y el productor de Tiempo de Juego. ¿Quién pone el desayuno? ¿Quién pone el almuerzo? Porque nos iremos muy temprano a la tierra del Sagrado Madero de la Cruz de Chalpón de Motupe.
Así es, Marcos, degustar, ¿no?, las exquisitas paltas y los sabrosos mameyes. Anótese, Fran, anótese. Se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al conjunto de Cachorro, el cuadro Albo. Oiga, y nos quedamos en Motupe, pero el partido de vuelta entre JJ y Chalpón. ¿Qué dice Elías? ¿Le darán permiso? Puede ser. Marco, parece, ¿para puede ser domingo? ¿Por qué se va domingo? Para dobletear. Ya está el carrito. Ya está el bus de Garra Deportiva y tiempo de juego. Haciéndole el afinamiento correspondiente para llegar hasta Motupe, señor. Ahí está el productor de Garra Deportiva en la capital del acero, como es Chimbote, haciéndole el afinamiento correspondiente al bus de Garra Deportiva y tiempo de juego. Mañana estaremos con el partido entre Toribio Castro y Barcelona, y en la tarde JJ Chalpón, JJ Arquitectura con Chalpón de Motupe. 4-1 va ganando el representativo de Juventud La Joya. Oiga, ¿ya no quiere hacer más goles La Joya? Elías, ¿qué dice? No, ya La Joya ya está. La Joya está jugando como si estuviera entrenando ya. Ya creo que se siente seguro con el score que tiene, ¿no? Sobre los 35 minutos. Una nueva llegada por parte del conjunto. Creo que Marco, de Cachorro, está bajando un poco la revolución, pensando ya en el otro partido que es en casa, que me parece que tampoco no va a ser nada fácil, ¿eh? Va a jugar de visita con una barra de Cachorro que va a estar alentando todo el partido, Marcos. ¿Eh? Ahí que no cuenta Marco Vito goles. Cuidado, quiere descontar el esquina, remate esquina de Martín Castro. Se va a perder fuera del terreno de juego el próximo fin de semana. A estadio lleno de Sebastián Mirela Priomán. Va a rugir alentando al Cachorro de Motupe. Tenga en cuenta que no hay goles con uno que gane Cachorro de Motupe. Penales. A la tanda de penales. Por eso le digo, 3:30 debe ser ese partido, ¿eh? Porque no hay luz artificial en Sebastián Vilela Purigomán. Cuidado, el balón pasado. Intentaba Jaramillo. Camiseta número 8. Va buscando ahora. Tranquilamente se va a rehacer el cuadro de Juventud La Joya. Escondió un poco la ofensiva el cuadro de La Joya ante la expulsión de Vera, ¿no? Sí, Marco, ya tuvo más salida por ahí. Sacrificado Reynoso en ese lado, ¿no? Claro. Correcto. Es Garra Deportiva y tiempo de juego desde César Flores Marigorda en la ciudad de Bogotá, en la Mayeque, la Copa Perú, buscando su pase en la ronda departamental. 4 La Joya, 1 el representativo de Cachorro de Motupe. Les hacemos recordar a los oyentes y seguidores de Garra Deportiva y tiempo de juego que en estas llaves no hay goles, solamente cuentan los puntos. Y si es que Cachorro el próximo fin de semana gana por cualquier score, se defenderá en la tanda de los penales, algo que tendrá que trabajar Roger Uchiñagua en la división de los penales, y el portero Estrada tendrá que trabajar muchísimo para ver la posibilidad de atajar alguno de los penales. No descarte esa posibilidad, señor, porque en el fútbol amateur cualquier cosa puede suceder. Ahí está nuevamente al ataque el cuadro de Cachorro, por siendo que descontar el marcador. Saca de fondo, Marcos, ¿no? Saca de portería. Saque de fondo. Licorería Tribu Bazar ofrece todo tipo de licores. Visítanos en la Manzana B, lote 54, Alameda Real, primera etapa. Delivery gratis al 946-333-709. Famexa, somos fabricantes de coberturas de alucín. Fabricamos al gusto del cliente en colores y dimensiones. Visítanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Celular 968-689-589 o al 979-181-111. Famexa, líderes en la fabricación de coberturas de alucín. Está ganando el cuadro de Juventud La Joya, que está jugando con 10 hombres ante la expulsión de Vera. Camiseta número 7. Se fue temprano a los vestuarios. Ya estamos en el minuto 38 de este periodo final de juego de este partido de 180 minutos. Los 90 se juegan, se están jugando hoy día y el próximo sábado los 90 decisivos en tierras motupanas. Nuevamente se puede repetir la historia, Miguel.
La Joya selló el año pasado su clasificación a la siguiente ronda en Motupe, y hoy puede repetir la historia en esta temporada. Así es, Marcos, ¿no? Como se dice, puede repetir el plato. Correcto, entonces, en la repetición del gusto, y qué bien que se goza, dice Elías Calderón. Claro que sí. Ahí está el cachorro, atacando incesantemente, y el balón se ha perdido, fuera del terreno de juego. Ya guarda resto físico el cuadro de La Joya, Elías. Creo que sí, nada, el prácticamente el partido ya está cerrado. Un cachorro que tampoco intenta atacar, pero solo son intentos, no hay un delantero neto que entre ahí a cabecear. Y bueno, La Joya ya está prácticamente tranquilo con el score y esperando solo el final, ¿no? Sobre los 39, casi 40, nos vamos acercando al epílogo del partido que está ganando Juventud La Joya por 4-1 al cachorro. Nosotros le contamos LIH Constructores y Ejecutores EIRL, supervisión y ejecución de obras. El remate se la pierde Castro, estuvo el descuento. Le decíamos LIH Constructores y Ejecutores EIRL, supervisión y ejecución de obras en general. Ingeniero Elmer Vance de Santa María, gerente, Avenida Burga Puelle 797, en Ramón Castilla, Lambayeque. Se va a hacer efectivo el tiro de esquina, luego le consulto. La tuvo el cuadro de cachorro. Se viene ahora a gran velocidad. El elenco lambayecano, el bastón en profundidad, va filtrado. La va a recoger. Así es, Marco, ¿no? En la transición rápida que sale de un tiro de esquina mal ejecutado, sale rápido La Joya, le encuentra Gogo se ve para la parte derecha, y ahí Reynoso entrando por el medio no pudo darle con fuerza el centro para el cabezazo de Reynoso, no lo pudo meter con fuerza, que le salió en medio y bien el arquero del cachorro, Marcos. Correcto, restaurante Cevichería del Tiburón. Saluda a todos los padres lampaicanos y le dice que lo mejor en pescados y mariscos los encuentra usted en la calle Castilla 251, frente al Colegio Zapata. Delivery 979-009-994 o al 074-2834-87. Restaurante Cevichería El Tiburón. ¡Feliz día, padre lampaicano! Lo va teniendo ahora el elenco de Juventud La Joya sobre el minuto 41, ya 42. Vamos, Marco, a ver cuánto jugamos de respuesta. Se viene el cuadro de La Joya, ya pasó Reynosa, es habilidoso, es veloz con el esférico. Se frena un tanto. Ahí está Cierro Lopú, también llega el apoyo. Va descendiendo ya el brillo solar en el cielo lambayecano. La tiene su club. Va a buscar que ir hacia adelante. La recoge, manda el bombazo. La va a generar por ahí el Gogo. La tiene Damián. Va buscando con quién. La va a pasar ahora entonces. Se dejaba caer ahí. No hay nada, Marco, no hay nada. No hay nada, por eso le digo, se dejaba caer. Gran expectativa se vivió hoy en el César Flores Marigorda. Sobre los 42 minutos con 35 segundos. En la etapa complementaria. Se cometía falta entonces, 4 para Juventud La Joya, 1 para el cuadro de cachorro de Motupe, que vino con mucha ilusión, con muchas ganas de sacar el partido adelante, pero se encontró con un cuadro inspirado de Juventud La Joya. En los primeros 45, podríamos decir, Miguel, que es La Joya que siempre no estuvo acostumbrado a jugar en el torneo local. Así es, Marco, una Joya que salió con todo a taparlo, a buscar los espacios y a presionarlo, ¿no?, de su campo al cachorro. No se guardó nada, salió con todo y pudo por ahí el penal, como se dice, en el primer tiempo, ¿no?, que prácticamente le bajó las revoluciones al cachorro, Marco, ¿sabes? Tapicería y Panorámicos Tato. Brindamos servicio de tapizado de motos, motolineales y muebles en general. Confeccionamos carpas, fundas y asientos.
precios sin competencia. Estamos en Monsalve Vaca, 298 en Lambayeque. Celular 948-426-706. Tapicería y panorámicos Tato. Me parece que van a dar 4, Marcos. Vamos a ver. Estamos llegando al minuto 44 ya. En cualquier momento van a levantar la paletita. Hoy no viene el tablero electrónico. 4 dice Elías, 4 dice Miguel, 4 maestro, 4 4 y no vamos. 4 Atención cervecería, distribuidora cervecera para 27. La gente de Garra Deportiva está pidiendo 4 nada más. 4 nada más. Pedido especial entonces a distribuidora cervecera PAL 27. Oiga, y 4 fueron los goles también, ¿ah? Definitivamente, 4 goles marcó la Joya el día de hoy en el César Flores Marigorda. Sobre el tiempo virtualmente cumplido, 45 minutos. En cualquier momento se va a levantar la paletita para ver cuántos números más o cuánto tiempo más vamos a guardar. Dice, no, el balón se perdió fuera del tiempo. Tiempo virtualmente cumplido. Ahí está. Dígame, ¿cuántos dieron? 4, Marcos. 4, vamos al minuto 49 entonces. Y esto se va a acabar en 4 minutos. Prácticamente partido sellado, podemos afirmar. Elías Cabanías, o Elías Calderón, perdón. Ya está cerrado ese el score, ¿no? La Joya ya está, como se dice, jugando a placer. Un cachorro se ha entregado y esperar el final nada más. Sellado y firmado el triunfo para el cuadro de Juventud La Joya. Así como le sellaron y le firmaron la papeleta a Elías Calderón solo para mañana en la tarde. Va a intentar entonces, va a salir. Gol, 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 llegó el quinto para el cuadro de Juventud La Joya. Oiga, qué goleada, señor. El conjunto de Cachorro no supo recuperarse de los primeros 8 goles que le hizo, o perdón, de los primeros 8 minutos. Le marcó 2 goles y lo tuvo a mal traer. 5 para La Joya, 1 para Cachorro. Y todo se define el próximo sábado en el Sebastián Vilela Purigumán. Oiga, si hubiera goles, ya estaría. Ya estuviera dentro, Marico. Ya estuviera. La ronda departamental. Si contara goles, todavía tenía que meter allá Marcos 4 para ir a penales con el gol que tiene de visita ahorita, ¿no? Lógico. Marcos, pero hay que tener en cuenta, mira, si nos vamos a la historia, hace como aproximadamente unos 10 años, igual, Marcos, ¿no? Jugaba Cachorros, Universidad Nacional Pedro Ricardo, y no sé si te acordarás que aquí la Pedro le ganaba 5-1. Y allá en Motupe le ganó 5-0 el Cachorro, Marcos. Y pasó Cachorro. Y ese mismo domingo, Marcos, se jugó aquí Santos Cañaña, y aquí el Victoria lo elimina Cañaña, Marcos, por 2-1 igual, ¿no? ¿Qué épocas? El dato estadístico entonces. 47 minutos. Eso te digo, Marco. La llave ahorita está abierta. Ahí vas a jugar allá 90 minutos más y ya el Cachorro puede ganar por 2-1 y se van a los penales. Correcto, entonces. El plus, el único plus, que La Joya puede ir a buscar el empate. Claro, el empate o el gane. Salir. El lo único que le conviene a La Joya ir, jugarle igual como le salió jugando ahorita, Marco. Porque correcto, si se va a ir a defender allá, tengo por seguro que lo va a pasar por encima. El Cachorro. Entonces, ¿cómo planifica? ¿Cómo trabaja Roger Uchiñagua en la etapa
o el segundo partido va a jugarse en tierras motupanas. ¿Se puede repetir la historia entonces? ¿Puede la Joya dejar a un elenco de Motupe sin etapa departamental de la Copa Perú? El año pasado fue el campeón, el campeón. Correcto. Ahora el Cachorro, estrepitosamente 5-1. Les digo, de manera personal, yo no pensaba en este gol abultado favorable al conjunto de la Joya. Marcos, igual, estábamos yo apostaba un empate. ¿Un empate o un triunfo apretado? Ah, ahí está. Por parte de la Joya. Y el travesaño que le dice no. Le dice que no al atacante del cuadro. En los precisos momentos que el árbitro dice que no hay tiempo para más. Brevemente, Miguel Ángel y Elías. Y nos vamos para reencontrarnos mañana en este mismo escenario con Toribio Castro Chirinos y el elenco de Nazareno o de Barcelona Fútbol Club del Distrito de San José. Y en hora de la tarde, JJ Arquitectura con Cruz de Chalpón de Motupe. Lo escucho, Miguel. Así es, Marcos. Nuevo partido, un triunfo muy importante para la Joya. Aún quedan 90 minutos allá en Motupe, que van a ser muy exigentes esos 90 minutos, Marcos. ¿Ah? El cuadro de Cachorro se va muy molesto se va, Marcos, y se van a saludar algunos jugadores por ahí, y me quedo con el buen trabajo, ¿no, Marcos? Con todo lo que le pasó durante la semana a la Joya, pudo sacar a flote este partido, Marcos. ¿Ah? Felicitaciones por el DT Chinawi, como se dice, DT nuevo, debuta con triunfo, y mira qué triunfo saca, Marcos, ¿no? Y esperemos el día del otro sábado, Marcos, que allá tiene que definir su clasificación allá en el estadio de Motupe, y esperemos que le vaya bien a este cuadro lambayecano, ¿no? El primer cuadro lambayecano que dio, mañana esperamos el segundo cuadro, que es la Toribia Castro, Marcos. ¿Ah? Las palabras de Elías, Marcos. Elías, de cierre. Marcos, de verdad que todos esperábamos un mejor espectáculo, un partido, como se dice, de ida y vuelta, pero fue un, como se dice, en la parte futbolística pobre, y un Cachorros que entró con ganas, pero la Joya lo fue dominando, lo fue, como se dice, controlando en la volante, y a través de eso vino llegando los goles, ¿no? Esperemos que la próxima semana sea un encuentro, como se dice, de tú a tú, para por el bien del espectáculo, ¿no? Mucha gente que esperaba con ansias ver un partido, como se dice, de más trámite, ¿no? Pero el fútbol es así. Hoy nos vamos con un score de la Joya por una goleada. Y prácticamente, si fuera por diferencia de goles, la Joya ya estaría casi clasificado. Pero esperemos que nuevamente la Joya demuestre la grandeza que tiene para salir adelante. Correcto, entonces, por nuestra parte, muchas gracias. Mañana estaremos nuevamente desde la cabina número 2, cabina principal de Garra Deportiva y Tiempo de Juego, con el partido a partir de las 11 de la mañana entre Toribio Castro y Barcelona de San José. Y en hora de la tarde, el JJ Arquitectura, también en este mismo reducto deportivo, frente a Cruz de Chalpón de Motupe. Buenas tardes, permiso.